Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis de nuevo? Soy Saul González, al aparato, desde la BlizzCon 2019 para traeros en esta ocasión las primeras impresiones, o avance más bien, porque hemos podido probarlo pero bastante poquito, de World of Warcraft Shadowlands, la nueva expansión de WoW, o WoW como dicen aquí en Estados Unidos, el MMO tan famoso de Blizzard, que nos ofrece un nuevo capítulo en el que, bueno, no vamos a desvelar demasiado a nivel argumental, pero en el que tendremos que visitar el otro lado de las puertas de la muerte, en el que tendremos que visitar Shadowlands o las Tierras Sombrías, y que cuenta con unas cuantas novedades a nivel jugable que vamos a repasar en este vídeo, las que nos han parecido a nosotros más interesantes. Eso sí, antes de arrancar, comentaros que lo único que tenemos disponible para mostraros en lo que es imagen son tanto el tráiler cinemático del juego como el primer mini tráiler gameplay que se ha presentado, ya que no hemos podido capturar nada. No estaba disponible la captura en esta BlizzCon de World of Warcraft Shadowlands, así que eso, vais a ver posiblemente imágenes repetidas y demás, es porque no hemos podido grabar gameplay en esta ocasión. Ahora sí, vamos a ello. Una de las principales novedades de Shadowlands es que Blizzard pone fin al ascenso infinito de niveles y vuelve al sistema de nivel 1 a 60, comenzando la expansión a nivel 50, es decir, personajes que ahora son nivel 120 pasarán a ser nivel 50 con la llegada de Shadowlands, y así sucesivamente para el resto de niveles, aplicando una regla matemática bastante sencilla. Uno de los motivos por los que se han decantado a hacer este reseteo o a volver a este sistema del 1.60 es que pensaba que actualmente en primer lugar se tardaba demasiado en subir todos y cada uno de los niveles, al menos hasta el nivel que da inicio a la última expansión, en el caso de Battle for Azeroth 110, en el caso de Shadowlands del nivel 1 al 50. Desde Blizzard querían agilizar este proceso, pero a la vez tampoco querían que subir de nivel perdiera importancia con una subida cada pocos minutos, algo que pasaría con niveles del 1 al 110 o del 1 al 120. Por suerte, esto pueden evitarlo de una forma tan fácil como reduciendo su número, como es el caso, aumentando así la permanencia de tiempo por nivel y la sensación de recompensa al llegar a un nivel nuevo, sin importar que llegar del nivel 1 al 50 vaya a ser en Shadowlands hasta un 70% más rápido que en alcanzar el nivel 110 en Battle for Azeroth. Hablamos de nivel 110 porque luego el 110 al 120 ya juegas a contenido de la expansión. Estamos hablando de ese proceso de comenzar con un nuevo personaje y llegar justo al contenido de la expansión, al inicio del contenido de la expansión, para que quede claro. Otra parte interesante dentro de las nuevas mecánicas o de este reseteo a las mecánicas de subida a nivel es que la zona o las nuevas zonas de Shadowlands tendrán un orden específico para subirlas de nivel como pasaba antaño. Esto se había perdido en las últimas expansiones, pero ahora tendremos una zona específica para subir cada tramo de nivel. Esto lo justifican bastante bien a nivel narrativo, aunque no vamos a dar más detalles aquí en este sentido para no entretenernos demasiado. Las zonas para subir de nivel irán en este orden: Bastión, Selvardien, Maldraxxus, Revendreth y Las Fauces, que será la zona dedicada a los niveles 60. Gracias a esta vuelta a las zonas específicas para subir de nivel, uno de los puntos que quieren incentivar es el PvP de mundo para todos los jugadores que tengan el modo guerra activado, intentando quizás que este tipo de PvP vuelva a tener el protagonismo que tenía en Vanilla y que ha vuelto a tener en World of Warcraft Classic. Unido a este sistema de niveles, también nos encontramos con una nueva zona dedicada a nuevos jugadores de niveles 1 al 10, y que las zonas iniciales de los Caballeros de la Muerte y de los Cazadores de Demonios también se han rescalado para encajar con este tramo. Tras alcanzar el nivel 10 y completar una nueva mazmorra, los jugadores podrán subir de nivel 11 al 50 en cualquier expansión, pudiendo iniciar su camino en Pandaria, Lich King, Legión o en el arco argumental que les dé la real gana. Otro importante cambio en lo que a la subida de nivel se refiere lo encontraremos cuando tengamos que subir de nivel a un Alter, un personaje alternativo a nuestro personaje principal. Una vez hayamos alcanzado el nivel 60 con nuestro personaje main o principal y escogido un pacto, iniciaremos un nuevo sistema de subida de niveles para los Alter, que será una experiencia totalmente distinta, más cercana al de la ya típica nueva partida plus. Cuando empecemos a subir este Alter podremos escoger un pacto desde el nivel 50, nuestro personaje principal lo hará en nivel 60 tras completar toda la expansión. Y además tampoco tendremos que seguir la regla del orden específico para subir nuestro personaje de nivel, pudiendo hacerlo por cualquier zona de Shadowlands. Además, los personajes alternativos, mientras suben del 50 al 60, también podrán participar en contenido en-game, como campos de batalla, mazmorras o jefes de mundo. Otro aspecto importante es que las clases vuelven a ser las protagonistas, ya que durante los últimos años, por diversos cambios, habían perdido bastante protagonismo y personalidad dentro del juego. En Shadowlands, Blizzard quiere que cada clase vuelva a tener su parte de protagonismo con el retorno de, por ejemplo, las auras de los paladines o los venenos de el pícaro. En la demo nosotros pudimos probar un mago con el que contábamos con los poderes de todos los elementos, pudiendo utilizar tanto explosión arcana como la descarga de escarcha o la explosión de fuego, llamándonos la atención que incluso uno de los talentos de la spec del mago fuego estaba directamente relacionada con el hielo. Más allá de los cambios que hemos visto en el sistema de subida de niveles y de los retoques para dar más personalidad de nuevo a las clases, la mecánica más interesante y profunda de este World of Warcraft Shadowlands son los pactos. En nuestro camino del nivel 50 al 60,
Iremos empapándonos de toda la historia de las Tierras Sombrías y conociendo sus cuatro pactos, cada uno con unas características y objetivos diferentes. Al llegar al máximo nivel, tendremos que tomar una decisión que los creadores del juego marcan como crucial, ya que deberemos de unirnos a alguno de estos cuatro pactos de las Tierras Sombrías, logrando acceder a su sagrario y comenzando una nueva campaña a nivel argumental con distintas misiones únicas para profundizar en nuestro pacto y hacer que nuestro personaje gane aún más poder. Cada pacto nos ofrecerá, entre otras cosas, dos habilidades activas con las que completar nuestro personaje. Una de estas habilidades será común para todos los miembros del pacto, mientras que la segunda será específica de nuestra clase de personaje en cuestión. Además, cada pacto también tendrá sus propias transfiguraciones y su montura específica para los más leales. Los cuatro pactos serán Kirian, Vencir, Féricos y Necroseñores. Además de estos pactos, otro de los puntos cruciales de WoW Shadowlands para los desarrolladores es Torghast, el cambio más grande para el juego después de estos pactos. Se trata de una mazmorra infinita con forma de torre que va cambiando para ofrecernos distintas aventuras cada vez que la visitamos, ya sea en solitario o en grupos hasta 4 jugadores. Aventurarse en Torghast tiene una gran recompensa, ya que podremos encontrar materiales para las legendarias o obtener distintos poderes o mejoras temporales de los que se podrán beneficiar nuestro personaje. Sin embargo, si vamos demasiado lejos y morimos, la torre absorberá parte de nuestra ánima, que para explicarlo de forma resumida es como la cerita de Shadowlands, por decirlo de forma resumida y breve. Además de estos aspectos que nos han parecido cruciales en Shadowlands, la expansión también tendrá otros elementos y novedades como la posibilidad de crear objetos legendarios, vínculos de alma, actualizaciones en las progresiones, cofres semanales, la llegada de 8 nuevas mazmorras de las cuales 4 serán para subir de nivel y 4 para el nivel final, y una raid llamada el Castillo de Nathria que contará con un total de 10 jefes y que está fuertemente inspirada en la temática vampírica con un guiño, al menos para mí, al universo Ravenloft de Dungeons & Dragons. Shadowlands también tendrá su propia capital llamada Orivor, siendo el lugar en el que nos reuniremos con otros personajes y PNJs, intercambiaremos ánima y realizaremos todo tipo de acciones de juego y sociales. Antes de finalizar, queremos comentaros que a nivel gráfico, en esta primera demo hemos visto un salto de calidad bastante importante, encontrándonos con un juego con texturas más pulidas, nuevas animaciones para los movimientos, uso de poderes y distintas acciones de los personajes, efectos muy vistosos y más llamativos para los distintos poderes, y mejoras evidentes en los escenarios, luciendo todo con un aspecto muy ameno a la vista y ofreciéndonos una sensación de juego con un comportamiento más fluido y natural en todas sus acciones. También vamos a poder ver cómo se aumentan las opciones a la hora de personalizar el rostro u otros aspectos físicos de nuestro personaje, con un editor mucho más completo en el que Blizzard ya está trabajando y que esperamos poder probar pronto. World of Warcraft Shadowlands nos ha parecido una expansión muy interesante con cambios bastante atractivos para los jugadores. Al menos nosotros en Vandal tenemos muchísimas ganas de poder jugarla en profundidad, más allá de los pocos minutos que pudimos jugar en BlizzCon, para probar la nueva progresión de nivel del 1 al 60, los pactos, aventurarnos en Torghast y explorar todos los nuevos pormenores de las clases, sus talentos y comprobar si realmente vuelven a coger ese protagonismo que habían perdido en expansiones anteriores. Muchas gracias por ver este vídeo, queridos amigos de Vandal. Dale a like, suscribiros, activad la campanita para que os lleguen notificaciones cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo desde BlizzCon, chao chao.